amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo ando aquí bien monstruo, es por eso que no. Mi voz está un poquito jalada de que le doy de comer a Katy y yo siempre ando con uno más grande que el otro. Ya llegamos por fin, amigos. Diles, ¡Oli! ¿Qué? ¿Coloreaste? ¿Por eso traes aquí en blanco? Ayer traía, la otra vez traía como pintura. Yo creo que estuvieron pintando con pinceles. Ok, miren a la Katy. Sí, los perros, papi. Mira, what is your name? Ándale. What is your name? Mira. Liam. Ay, qué gordita más bonita. Ay, qué gordita más bonita. Tickles. Cosquillitas. Cosquillas. Aguas, aguas, aguas. No voy a apagar la nena. Cosquillas. ¿Quieres taquitos dorados? ¿Hizo taquitos dorados para ti? ¿Quieres chips? Es que Liam le dice chips a los tacos dorados. Como aquí a los totopos le dicen chips, él también dice chips. Miren esta muñequita. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Creo que no les he grabado en varios días, pero esta es la continuación del video. Ya fui por el pequeño. Veo que viene manchado de pintura y aquí trae que comió pizza el día de hoy. Lo acabo de mandar a hacer pipí. Siempre que llega, tiene que ir a hacer pipí y a lavarse muy bien sus manitas. De este lado quiero mostrarles algo. Oh, él y todos los niños venían con una naranja que les dieron de snack, yo creo. Ay. Y me están mandando todos los viernes su cobijita con la que toma una pequeña siesta de 30 minutos y la que le ponen a su tipo colchoncito. Y ya nada más. Y lo que últimamente le pongo, ya no le pongo lunch porque en la junta que tuvimos ayer, de hecho no les grabé, nos dijeron que no es necesario y nos mostraron su horario y todo lo que hacen en el día. A ver si se los comparto. Aquí le puse la botellita de agua llena, llegó vacía, qué bien. No le pongo jugo, no le pongo nada más que agua. Liam no es de mucho jugo, rara la vez, pero prefiero ponerle agua y así no se pone tan así, y así no toma tanta azúcar. Se lo voy a guardar aquí. Los voy a lavar con todos sus uniformes de la semana, aunque es el mismo, pero tengo varios ya. Así que nada más quería mostrarles esto. ¿Qué comiste hoy? Orange. Orange, pero aparte de orange. ¿Qué comiste? A pizza. ¡Guau! Y no me trajiste. Amigos, ando poniéndole a la cama su ropa, por así decirle. Y miren, hace rato lavé esto, que es el cobertor. El cover, la cobertura, miren este plástico, esta parte de aquí arriba no. La fui a lavar porque Katy se hizo pipí, en lo que le cambié el pañal, shun, ustedes saben, eso pasa. Y pues la verdad que sí me gustó porque no se mojó el colchón, ni huele feo, ni nada. Este colchón, es mi favorito, lo amo tanto. Está súper cómodo, ni se siente, un día me duermo sin ninguna cobija. Está bien suavecito, no se siente como otros colchones. Ajá, pero bueno. Les hablo del cover porque hace tiempo lo compré y dije que les iba a hablar de él si me gustó o no. Y la verdad que sí me gustó mucho. La camita de Liam también tiene uno. Ustedes saben, los accidentes pasan. Puede que algún día le gane y así pues no. Que no, el colchón no se dañe y se apeste más que nada. Nada más quería. Por aquí ando toda demacrada, amigos. Hoy tuve una experiencia algo mala. E iba a grabar para explicarles, pero dije no, me dio un poquito de pena. Y sí. Me fui a depilar mis cejas. Y eso que ustedes ya están viendo ahí, hay algo raro en ellas. Me las dejaron súper, súper delgaditas. Me las dejaron chuecas. Yo sé que van a decir, ay Mariana, te estás quejando. Pero sí, sí me estoy quejando. Ahora sí les digo, sí me estoy quejando. Más que nada me da coraje cuando te dan un mal servicio. Y pues aquí me la dejaron mordida. No sé cómo llamarle así. Y miren, me voy a tratar de quitar el maquillaje. Está maquillada, por eso se ve más gruesa. Pero está súper delgadita. Y la ceja delgada ya no está de moda. Tampoco me gusta tan gruesa. No la tengo muy gruesa. Pero me gusta el grosor que la tengo. Un poquito más gruesa que esta. Ya tenía mucho tiempo que yo me la depilaba. De hecho, hace tiempo una chica me preguntó, Mariana, ¿por qué no vas a que te la depilen? Es más rápido. Ahora entiendo por qué. Ahora entiendo por qué ya no iba. Pero pues bueno. También me fui a quitar el bigote. Ese sí me encantó. Me lo quitó con cera y después con hilo. Ya saben, esas... Ay, disculpen las greñas, amigos.
aquí estamos sin filtro. Fui con las hindú, que te quitan las cejas con hilo y todo eso, súper bonito, pero me dolió bastante. Yo dije, ya no estoy acostumbrada, pero no, me quitó de más la ceja. Mi ceja no es tan delgadita y pues siento que sí me la quito de más. Tal vez para la próxima me lleve la ceja maquillada para que sea un poquito más gruesa y solo me la limpie. Le dije solamente clean up, solamente que la limpie, que le dé forma. Pero pues bueno, así pasa, amigos. Nunca me había pasado que me dejaran la ceja chueca. Mañana que me quite el maquillaje, nada más traigo las cejas y mis labios, que me eché un poquito para ver si tenía solución. Y creo que sí, solamente ya se me cayó un poquito el maquillaje aquí. Pero si me la peino, ahí se ve más o menos. Y yo con estas greñas y un calor, amigos, es que ando aquí acomodando la ropa y todo eso. He andado que, oh my god, no he parado. Una semana muy cansada que ni tiempo me ha dado de grabarles vlogs. Si antes sentía que era un poquito difícil, ahora es más. Pero pues bueno, ahí nos vamos acostumbrando. Es la primera semana con una rutina. Yo nunca he tenido rutina, entonces eso de estarme levantando a cierta hora, ir por Liam a otra hora, y me está gustando, pero apenas me estoy acoplando también yo. Liam creo que ya se acopló un poquito más que yo, pero pues ustedes saben, las mamis tenemos que hacer un poquito más que los pequeños que solamente van a la escuela. Y pues ya les contaré después, amigos, pero pues esa es la novedad del momento. Ando con mi ceja mordida, pero pues bueno, ni modo, así pasa. Y pues, y a pesar de eso, no, yo le di su buen tip, su buena propina a la persona, porque no me revisé la ceja, y aún así me la hubiera revisado, pues es su trabajo, tenemos que. Y pues sí me gusta darle buena propina, porque a veces la gente de eso vive de las propinas. Y no me revisé la ceja, la vi así de lejitos porque estaba yo llorando, amigos. Hasta la señora me dijo, ay, ¿por qué lloras? Y yo, oh, porque me está doliendo horrible. Pero pues me estaba doliendo porque me quitó ceja de más. No tanto por lo de alrededor, porque estoy acostumbrada. Yo me la quito con cera a veces o nada más con las puras pinzas, porque nada más mi ceja tiene forma. Nada más es cuestión de quitar unas de aquí abajito, un poquito de aquí, un poquito, muy poquititas. No, de aquí ni me quito, de hecho, y de aquí. Me gusta porque ellos sí me quitan la de acá, los vellitos muy pequeñitos. Y este, pero pues me quito de más. Esta sí me gustó como quedó, y maquillada se ve súper mejor, mucho mejor, perdón. Pero esta, vean, no, ni con maquillaje la pude arreglar, porque pues aquí está un hueco, un hoyo ahí, por así decirle. Y pues, bueno, amigos, así pasa. ¿Qué tal ustedes? ¿Cómo están? Cuéntenme, las que sus pequeños apenas entraban a la escuela, yo aquí con las greñas. Cuéntenme, pero bueno, ustedes saben, este canal es sin filtros, aquí me pueden ver muy maquillada y sin nada de maquillaje y hasta con la ceja mocha. Son cosas de la vida que a todos nos pasan, bueno, no a todos, cada quien en diferentes situaciones, pero bueno, los dejo. Hoy por aquí estamos grabando en sábado ya por la tarde, Sergio está allá afuera viendo el fútbol con los niños, yo aquí limpiando, arreglando, ya voy a bañar a Liam y después nos iremos a dormir. Así que nada más quería saludaros en este día y decirles en qué día estamos, porque los vlogs yo sé que les he grabado muy poquitas cosas. Así que los dejo porque la pequeña ya se está desesperando, aunque está con su papá, pues luego me busca. Así que chaito por el momento. Amigos, estamos por hacer la tarea de Liam. Le dejaron dos tareas y también esto, así a ver qué tal me va. Pero pues sí, andamos aquí haciendo la tarea. Amigos, ya se durmieron mis pequeños, acaban de tomar una siesta. Yo voy a juntar aquí todo esto. Esta es la tarea que le mandaron a Liam, estas dos. Lo demás es que nosotros coloreamos, miren. Yo le dibujé ahí el parque, un barco, nada, según un avión. No sé, parece como un submarino, no sé qué sea esto. Y pues su tarea fue esta, que hiciera la A. Yo la ayudé con su mano de él a trazarlos. Aquí yo hice esta línea, él hizo esta y esta, yo hice la primera, él me hizo las demás. En esta sí la ayudé, en las primeras líneas por lo regular, las demás las hizo él. Aquí también él la hizo aquí, yo la hice, yo la ayudé con esta, la ayudé con esta y un poquito con esta. Ya las demás él las medio hizo, esta yo la hice, por eso que se ven así. Ya después, siento que es como que muy poquita práctica. Bueno, aparte de que pues todavía está pequeña, ¿verdad? Y también hicimos con el lápiz esta. Solo que me di cuenta que se estaba durmiendo, es por eso que lo mandé a dormir. Él hizo estas. Lo que le falla es el palito, como que lo quiere poner como si fuera Q. De que yo le enseñaba a hacer así como tipo manzanas con el palito, y como que se confundió. Ajá, pero aquí hizo algunas. Aquí hizo
de este lado otras, estas muy grandes. Y aquí esta se le dificulta un poquito más, esta que la A minúscula. Pero pues bueno, ahí vamos poco a poquito. Es un proceso. Y pues ahorita estoy utilizando este lápiz, miren. Pero una chica de ustedes por Instagram me dijo que use unos más gruesos, que son mejor para ellos. Entonces por lo mientras ahorita que tengo este nada más, pero un día de estos voy a ir a Target o voy a comprarlos por Amazon. Aquí es donde está su tarea. Voy a guardarla muy bien. Hola amigos, como hoy Liam no fue a la escuela porque tenía mucha tos en la mañana, hoy nos pusimos a estar estudiando nuevamente y me acordé que este librito tiene para las letras, así que lo puse a hacer la A. Le iba a poner a hacer la B, pero antes de eso quise que practique mucho más la A, así que lo puse a hacer esto. Los que se ven mejorcitos los hice yo. No, de hecho nada más esto, lo de abajo lo hice yo y él lo pasó con otro color encima. Aquí le hice algunos dibujitos. Miren, aquí me hizo la A. Esta fue la primera A que hizo más grande y así. Aquí también lo puse a hacer. Creo que ya fue la última esta. Otras poquitas A que estuviera aquí él practicando. Estas de aquí abajito las hizo él. Creo que estas yo le ayudé con su mano de él. Aquí estuvimos estudiando el alfabeto en inglés y en español. Solo que en inglés creo que me faltaban algunas letras. Después me di cuenta. Y después estuvimos haciendo algunas bolitas. No se ve porque lo hicimos con lápiz. Bueno, él los hizo con lápiz. Ajá, también lo puse a hacer muchas rayitas. Algunas son mías que yo le decía, hazla así. Le ponía el ejemplo. Y aquí estuvimos haciendo otras más. Ah, y pues sí, eso es lo que hicimos hoy. No fue a la escuela, pero pues bueno, quise practicar aquí. Estuve estudiando un poquito con él, así que los dejo. Voy a terminar de limpiar aquí porque quiero hacer pancakes. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Huele un poco a cigarro aquí en la entrada. Sergio me mandó a... Voy al súper, pero primero me dijo que viniera por la basura. No, se trata de la basura que está aquí en el Infinity. Voy a meterlos aquí en mi bolsa porque no hay no hay un bote de basura aquí cerca. Yo sé que se preguntan, Mariana, ¿por qué no te vas en el carro al supermercado? Y es porque está aquí atrás exactamente. Dónde guardar esto. Vamos a ver mismo. Ya vengo del súper, amigos, por segunda vez. Fui y pedí varias cosas. De hecho, pedí de Tiberian, que está aquí atrás, pues no quiero venir cargando. Y se me olvidó lo más importante para un cóctel de camarones, que es la Fanta. Pero bueno, ya fui rápido, nada más es esto. No tuve que ir cargando. Miren, amigos, lo que cociné. Ya ni les grabé porque andaba yo aquí en friega, como dicen. Hice un cóctel de camarones. Así se ve la presentación. Les tengo el video, la receta de cómo lo hago en mi canal de cocina, pero ya lo hago diferente. Yo siempre cambio mis recetas a una manera más fácil, así que tal vez después se los muestre. Miren, tiene aguacate, cilantro, cebolla, ¿qué más? Jitomate o tomate rojo, no sé cómo le llamen. Es ketchup, salsa catsup. Con Fanta, un poquito de jugo de naranja, un poquillo de aceite de oliva, que tengo mi teléfono que estaba viendo videos,
Y pues lo acompañamos con galletitas. Ahorita se los muestro. Sí, mi amor. Le eché más aguacate aquí al cóctel porque le voy a poner a Sergio para que se lleve. Para que coma allá en el negocio. Y también para mi cuñado, a ver si... como es algo frío, no necesitan calentarlo. Aunque ellos tienen microondas y refrigerador allá en el negocio, pues... aún así es más fácil. Ya ven, los hombres son algo flojos hasta para meter las cosas al microondas. Bueno, es que lo que pasa es que están ocupados, más que nada. Así que... ay, también me voy a dejar un poquito para mí. Ya les voy a echar caldito. Me voy a asegurar que lleven bastante camarones los dos. A este sí. Este creo que le faltaron un poquito. Me gusta hacerlo en estos... ¿cómo se llaman? En estos recipientes porque se enfrían más rápido. Ya ahorita los voy a cambiar. El mío también lo voy a guardar en uno de estos. Así que ya le puse lunch. Casi no le pongo lunch a Sergio para que coma ella. Pero pues esta vez sí.